¿Qué rollo, carnal? ¿Qué onda, mi bro? ¿Cómo andas? Aquí andamos. Mira, un detallito, hermano. Ah, muchas gracias. Gracias. Pardos. Mira. Y una vez. Ya tenemos nueva gorra. Para la pelona, dicen. Bueno. Con mi padre comencé. De niño fui pescador. Trabajamos muy duro para ganarnos unos pesos. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy les traigo un nuevo video. Vamos a tener de invitado especial a Miguel Godoy de los G Pardos aquí en Acapulco. Venga. A ver. ¿Qué tal, hermanito? Dicen que dime. Se están contagiando con tu nuevo rollo. Felicidades. Gracias, gracias, hermano. Veo que mucha gente ahora sí que andan reproduciendo los G Pardos. Y quiero que me cuentes un poco de tu biografía aquí para mi canal y mi gente que te conozcan. Pues mira, hermano. Ahora sí que un poquito de la biografía musical que tengo. Pues fíjate que mi hermano empezó, hermano, con a tocar la guitarra. Yo no sabía, mi familia no es de músicos, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis abuelos, ni tíos, que yo sepa, no son músicos, pues. O vaya, o que yo tenga un conocimiento de la música desde niño, pues, de que diga, ah, mira, mi tío toca chido eso. No, nunca me tocó, hermano. Pero mi hermano fue la primera persona que yo vi, empezar a tocar la guitarra. Él tenía una banda de rock en la prepa. Que le mando un saludo a Jesús. Anda, ahí está, venga. En el humo, anda por allá por el DF. Está, ahí está. Pero bueno, yo empecé a verlo a él tocar. Después, no me gustaba mucho al principio. Después empezó a tocar un poquito ya más baladón, porque era muy rockero. Empezó a tocar más baladón que Joan Sebastián, que el Buki, que baladas, ¿no? Baladas. Y ahí fue cuando sí me empezó a gustar, porque siempre me ha gustado el regional mexicano, hermano. Y ¿qué onda? Y acercármele. Y siempre me ha gustado medio cantar. Yo no me considero que canto bien chingón, ni que canto muy bien, pero pues me defiendo. Y empecé a cantar con él poco a poco, con la guitarra, él tocándola. Y me empezó ahora sí que el cosquilleo de empezar a aprender a tocar un instrumento. Y ya pues yo quise empezar con la guitarra, hermano. De la guitarra me reventé un año tocando, aprendiéndole la guitarra, aprendí lo básico. De ahí ahorré, así, esa es otra historia de los ahorros para el acordeón, esa es otra historia muy larga. Bueno, te lo voy a hacer en resumido ahí. Al año ya empecé a ahorrar para el acordeón. Como al año y medio ya me compré mi primer acordeón. Fue un Parrot, me acuerdo, es una marca que se llama Parrot, de 31 botones. Ahí empecé, lo tuve como un año. Y al año me compré otro acordeón que es en tono de fa. Con ese ya empecé a mejorar un poquito ya en la música norteña, en la técnica y todo eso. Y me viene la oportunidad de tocar con un grupo que se llama Calor Bandeño, se llamaba, de Paul Loaiza. Ah. Saludos para mi hermanito Paul. Ahí está. Que me dio la primera oportunidad para tocar, ahora sí que la música norteña. Y en ese transcurso yo ya empezaba, digamos que, a darme a conocer con los amigos que me iba a tocar y cosas así. Y ya me empezaban como que a contratar. Hey, vente, ¿cuánto me cobras por tocar acá? No, pues tanto, yo no sabía ni cuánto se cobraba, hermano. Nada. Y ya yo iba a tocar, yo feliz, porque yo aprendí a la vez. Me quitaba la vergüenza de la gente. Sí, claro, porque todo hay eso, que todo tener ese aprendizaje. Cierta preparación para cantar frente al público actual, sí, y la todo neta, eso, sí, para los no nervios sentirse nervioso. Son cabrones los nervios. Cabrón. Eso. Pero bueno, de ahí salí de Paul. Que estuve un chingo de tiempo con ese amigo, 3 meses. Nada más 3 meses nos aguantamos. No, quedamos súper chingón con mi hermanito Paul, chingoncísimo, hermano. De ahí me llegó la oportunidad, como a la semana que me salí con Paul, a la semana y media o dos, a lo mucho, no me acuerdo. Me llega la oportunidad, me marcan de un amigo de la Costa Grande, de la banda Huracán. Él era cantante de la banda Huracán, de Chilpancingo, Guerrero. Yo esa banda ya la conocía. Me gustaba cómo tocaba, porque ya venía acá a Acapulco a tocar a unos clubs de norteños de aquí. Sí. Y pues bueno, me dieron la oportunidad de estar ahí con ellos. Estuve 2 años con ellos. Que por cierto, le mando un saludo para mi jefazo Roger. Sí, no, y a todos los compañeros, los ex compañeros de la banda Huracán. Que súper chingón, la neta. Con esa banda conocí muchos estados, muchos lugares de Guerrero, muchísimos. La montaña, ni se diga, toda la comida de por allá, que uff. Chingosísimo, la neta. Pero bueno, salí de la banda,
Yo ya tenía planes, ¿sabes? Obviamente antes de salirme de la banda ya tenía planes de hacer mi grupo ya propio y todo eso. Sí. Y pues bueno, aproximadamente yo ya te llevo unos, tocando, te llevo unos 6 años ya tocando. O sea, tu carrera, o sea, total, porque no, yo siento que la carrera empieza desde que uno empieza con los primeros acordes y empieza a sacar las primeras notas musicales, ¿no? Sí. Y si uno lo sigue, pues ahí es tu carrera, ¿no? Desde un inicio, desde que, ¿cómo empiezas? Desde que inicié llevo 8 años. 2 años, por así decirlo, de preparación, aprendiendo a tocar instrumento y esto, y puliéndome poco a poco. Y ya llevo ahorita ya 6 años, ahora sí que generando ingreso de la música. Ah, está muy Ese bien, es mi poquito de mi biografía musical, hermano. Ah, perfecto. A ver, ahora cuéntame cómo es que surge el nombre, de dónde es que te viene el nombre de Los Guepardos de Miguel Godoy. Bueno, esa es una historia un poquito medio larga, pero igual te la cuento así en resumen, claro. Hermanito. Fíjate que yo, cuando ya estaba con Paul, yo ya te digo, ya tenía como que mis contactos que me empezaban a marcar, hey, vente para acá. Y cuando no trabajaba con Paul, obviamente, con mi amigo Paul, pues yo me iba a tocar si me marcaban. Yo ya tenía antes un grupo con mi hermano, el mayor, con el que te digo que empecé a tocar la guitarra. Sí. Y con otro amigo que se llama Eric, él está ahorita en Estados Unidos en una banda de allá, que por cierto le mando un saludo para mi amigo Eric Pérez Streifer. Ahí está. Saludos, hermano. Con ellos ya tenemos el grupo. Se fue mi hermano a trabajar, porque él es arquitecto. Se fue a trabajar a otro lado, a otro estado. Y quise, ahora sí que, suplir el lado de él, ¿no? Donde estaba él, que era la guitarra. Sí. Yo ya me llevaba con un señor que se llama Jaime Contreras, que es de Los Clavos del Norte, que por cierto le mando un saludote al señor Jaime. Con él yo aprendí mucho también, demasiado aprendí de él. Y bueno, ya empezamos a tener un grupo. Nos llamamos primero Los Ingobernables. Así nos llamamos, ese nombre pues se me ocurrió así de la nada. Y ya que estábamos sacando varios eventitos, pequeñitos, obviamente así ya viento, nada más, poquitas personas, que me dice, oye, ¿por qué no nos llamamos, nos cambiamos el nombre, hay que pensar otro nombre? Sí, y total, se nos ocurrió el nombre de Guepardos, no Guepardos, Guepardos normal, Guepardos. Guepardos, ok, de acuerdo. Así éramos los Guepardos. Para no hacerte el cuento largo, nos tuvimos que separar con Jaime por unas cosas que no cuadramos al 100, ¿no? Y ya después yo fui a un evento y yo le dije, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos a ocupar, voy a ir a trabajar. Si tú no quieres trabajar, pues yo sí voy a trabajar, yo quiero trabajar. Fui a trabajar, total, tuvimos unos percances, ¿no? Entre él y yo, unas cositas. Y pues ya, yo me seguí trabajando con ese nombre, pero dije, no, pues voy a modificarlo un poco, porque si uno registra el nombre... Hay veces que por una letra... Por el rollo del copyright y todo eso, Eso, ¿no? Ya ves que cualquier cosita, una letrita o algo que esté igualito, sí, pues ya te lo botan, ¿no? Y así que le tuve que poner Guepardos por G de Godoy. Okay. Y tipo abreviatura. Ajá. Primero eran Guepardos, era G, era un guión y Pardos. Okay. Primero así eran Guepardos. Y dije, no, pues el guión como que está de más. Pues ya mejor la pongo Guepardos, que suene más fluido. Okay. Guepardos, ya no Guepardos, es Guepardos ahora. Y le puse pues también de Miguel Godoy para que sepan pues de un servidor, porque por lo tanto que ya tenía algunos clientes, personas que ya me conocían, ya decían, hey Godoy, ve. Y pues ya dije, no, para que sepan que es mi grupo y que sí, de claro, ahí de volada ven con el grupo que es el mío y que no haya problemas. Y pues sí, mira, bendito Dios, la gente ha estado respondiendo. ¿Cómo es que haces, una vez ya que tienes tu grupo bien armado, cómo es que haces para empezar a cobrar? O sea, ¿cómo te moviste? ¿Te mueve algún manager o algo así? Fíjate que no, hermano. Como te venía comentando hace un ratito, la gente ya me conocía a mí, ya conocía a las personas con las que yo estaba. Con las que colaborabas y todo eso. Y con las personas que ya también junté, hice mi grupo por primera vez. Que por cierto le mando un saludo a todos los que estuvieron con mi grupo, a mi amigo Chamuco, a mi compadre Gabo, que ahí estamos, que entre sí, entre no, y cuando se puede, por situaciones laborales, se comprende. A mi hermanito Rulo de la Tuba también le quiero mandar un saludote, hermanito, sabes que aquí estamos, siempre es un gustazo. A ellos le quiero mandar un saludo, que fuimos con los que iniciamos, más que nada los Guepardos. Ya los clientes ya nos conocían, ya yo ya sabía, te digo, yo aprendí mucho antes, y ya sabía cómo cobrar, cuánto cobrar para tal lugar, más o menos, los sueldos de cada músico, ya se sabía más o menos, ¿no? Claro. Un poquito.
Y así ya, pues ya la gente ya me preguntaba, me marcaba, ¿y cuándo me cobras? No, pues tanto, le decía. Tanto, por tantos turnos, de tantas horas o de tantos minutos cada turno. Y ya la gente decía, no, sí, véngase. Y poco a poco, obviamente que dicen que de boca en boca, pues, sí, pues es la mejor publicidad que se puede dar a uno, ¿no? Claro. Por su trabajo. Y más ahorita que por las redes ya uno puede hacer y deshacer, ¿no? Sí, ya puede, haz mejor, la neta. Ya uno ya... Si uno le cae bien a la gente, bendito Dios, que yo siento que no le caigo muy mal a la gente. Sí. Ahí tiene un poquito de chispa y la gente cae, hey, mira, este vato es buena onda y hay que seguirlo. Y ahí están y bendito Dios ha resultado. Ha resultado, bendito Dios, el trabajo. Qué bueno. ¿Cuántos integrantes así conforman Guepardos? ¿Y pues quiénes son? Preséntanos, más que nada. Claro que sí. Mira, vamos a empezar desde la base, que es la batería, mi hermanito, que es gato en la batería, se llama Alfredo Vadillo. Él es del kilómetro 30, él antes estaba con un grupo que se llama La Nueva División, que por cierto le mando un saludo a mi hermanito Andrés y a todos los integrantes. Él estuvo añísimos con ese grupo norteño, que es muy reconocido también aquí en Acapulco, sí, y en Guerrero. Y pues bueno, por circunstancias se dieron las cosas y se dio la oportunidad de que ya estuviera con nosotros. Y ahorita ya está con nosotros. De ahí sigue La Tuba, que es mi hermanito Omar Fabián Ramírez Avilés. Él es de Tecuanapa, Guerrero, de la Costa Chica. Para todos los de la Costa Chica, le mando un saludote. Ahí está. Él toca la tuba. Él, pues él, inclusive yo lo conocí tocando con Paul, mi amigo Paul. ¿Sí? Él estaba antes de que yo. Pero bueno, él igual estuvo con la división, la nueva división. Estuvo primero con Paul, de ahí la nueva división. De ahí con mi hermanito Albert Duarte, que también le mando un saludote, mi hermanito Albert. Saludones, hermanito. Estuvo con ellos tres y ya de ahí pues se dio igual la oportunidad de que estuviera con nosotros y aquí está todavía. Y de ahí sigue mi hermanito, mi hermanazo del alma, Carlos Enrique Carlitos. Él es el chico del bajo quinto, es como la guitarra, para los que no saben qué es el bajo quinto, es como la guitarra pero norteña, se afina un poquito diferente y las posiciones son diferentes. Él es originario de Costa Grande, de un pueblo para la sierra que se llama El Salto. Pero tiene familia igual allá en Chilpancingo, que por cierto le mando un saludo a toda su familia, que me llevo súper chingón. Saludos para su mamá, su papá y todos sus hermanos, sus tíos, todos. Mi respeto, es chingón. Él es de allá y él igual estuvo con la nueva división. De ahí estuvo con mi hermanito Martín García, que se llama Grupo Audaz, si no me equivoco. Que le mando un saludo, por favor, por cierto, a mi hermanito Martín. Y ya de ahí se dio la oportunidad que estuviera con nosotros, ahora sí. Y de ahí sigue mi hermanito Valente Díaz. Él es de la Costa Grande, de Atoyac. Por cierto, le mando un saludo, mi hermanito Vale, a toda la gente de Atoyac, del Ticuí. Le mando un saludote. Él es igual, estuvo con la nueva división y se retiró un tiempo de la música. Ahora sí que lo que él me comentó, que ya no quería pues estar mucho en el ambiente de la música. Pero un día tuvimos un evento en el cual él estaba ahí y se animó a echarse el palomazo con nosotros. Él es animador, muy buen animador, ya mucha gente lo conoce, y se animó a echarse unas animadas con nosotros, a estar hablando y echarse unas canciones, y de ahí me habló, oye, ¿qué onda? ¿Se podrá? Cuando quieras, aquí yo estoy a tu disposición, me dijo, y pues no, a mí me pareció súper, porque yo ya lo conocía, ya conocía su trabajo, y me encantó la idea, y desde ahí pues está con nosotros, mi hermanito Valente, y de ahí pues ya le sigue su servidor, Miguel Godoy, para servirles a todos ustedes. Pues ya les platiqué un poquito de mi historia musical. Y pues también está de staff mi hermano. Él es el ingeniero en audio, el ingeniero, ahora sí que hasta en luces. Él es chofer, él es el todólogo del grupo. Del grupo, todólogo, es el que hace todo, le sabe a todo. Mi hermano, para qué, es una excelente... excelente persona y le echa muchas ganas al grupo. Siempre se lo voy a agradecer. Y así es, hermano. Está bien. Muy bien. ¿Cuál es tu primer tema compuesto por ti? Compuesto por mí, que esté en el CD, ahora sí que de los Guepardos, es una coautoría. Ok. Fuimos tres personas, que fue mi compadre Gabo, fue Carlos Enrique, el del Bajo Quinto, y su servidor. Fue el corrido de Somos Todo Terreno. Ese corrido lo hicimos nosotros. Ahora sí que... Esa fue como que tu primer composición. La primera composición y... No la primera como tal, pero... Porque sinceramente no, yo no soy de guardar las canciones.
las guardaba y haz de cuenta que tenía el desamor y ya me valían madre, las botaba, las hojas de donde tenía la escrita las canciones, ¿sí? Y las botaba. Así que sinceramente no recuerdo cuál es la primera, pero sí la primera canción y que yo tengo en el CD y que es autoría de un servidor, Somos Todo Terreno, es un corrido. Pues que la neta a la gente le gustó mucho. Y por cierto, le mando un saludo a toda la gente de corrido de por allá. Muy bien. Oye, cuéntame, ¿tienes pensado algún futuro dedicarte a otra cosa? ¿Qué es lo que tienes pensado hacer? Pues no, hermano. Fíjate que ahora sí que por la pandemia sí nos ha dado un poquito golpes bajos en la música, pero mi meta siempre ha sido la música y darle hasta donde se pueda. Y si se puede llegar hasta arriba, vamos a llegar. Si no, hasta donde se pueda dar, pero vamos a dar siempre lo máximo. Ahora sí que, te digo, la pandemia nos ha dado golpes bajos. Sí, a todos. Y por lo tanto, no hemos tenido tanto trabajo como antes. Y por lo tanto, pues de ahí no hemos podido sacar, ahora sí que el recurso para poder comprar esto y lo otro y hacer promoción de esto y lo otro. Porque todo es dinero, hermano. Sí, claro. Todo lo que ven ahora sí que en YouTube, todo eso, pues tú, ¿quién más va a saber que tú? Que todo es inversión, hermano, todo es dinero. Claro, sí. Se tiene que invertir para poder ganarlo un poquito. Eso sí. Ahora sí que toda la música que se graba es para que, ahora sí que a ustedes les guste el grupo y que nos contraten. Y simplemente es inversión. No crean que uno gana de la música, de Spotify o algo así. Puede que sí, pero muy poquito. O sea, no tenemos reproducciones como grandes artistas. Eso, simplemente pues. Es para que nos pregunten un día, oye, ¿y dónde te puedo encontrar, güey? No, pues, yo le digo, en cualquier plataforma digital. A veces la gente no sabe qué son las plataformas. Que luego uno piensa que por decir eso, ¡ay, pinche vato, vas a estar mamoneando! No, sí. Nada que ver, no, simplemente es para que la música esté al alcance de la gente. Claro. Es simplemente nada más para eso, para que no, oye, pásame por WhatsApp. La neta, hay veces que uno tiene lleno el celular y pues, tiene que andar eliminando. Mejor la subo a las plataformas digitales, a YouTube, Spotify, Amazon, Apple Music, iTunes, todas las plataformas que son de compra y descarga de música, ahí nos pueden encontrar como Gepardos de Miguel Godoy. Aparte del acordeón, ¿tocas algún otro instrumento? Sí, de hecho te digo, aprendí con la guitarra, hermano. Un añito aprendí la guitarra, de ahí me pasé ya ahora sí el acordeón. Pues, sí. ¿Estudiaste música o algún tipo de curso para que dijeras, pues realmente de aquí en este curso, pues me late este género de música? ¿O cómo fue que te desvías para ese género musical? Hermano, la neta, no estudié nada de eso. ¿No? Ahora sí que aprendí en el YouTube. Ahí hay varios tutoriales. Como aquí en Guerrero no se da ese tipo de cosas del acordeón. Eso se da para el norte, para Culiacán, para Monterrey, para Sonora, para Baja California. Para allá se da todas esas cosas. Pero aquí en el sur, pues no hay quien te enseñe, hermano. Y pues uno le buscó por ahí por el YouTube. Me dijeron, no, pues busca en YouTube. Y le busqué y pues ahí aprendimos. Bendito Dios. Obviamente, en YouTube se aprende lo básico. Claro, sí. Ahora sí, como dicen, en el jale se aprende, ahora sí que los verdaderos chingadazos, ahí se aprenden. O sea que como quien dice, tenemos la práctica y no la teoría. Es correcto. Que es lo mejor. Sí, la teoría te la dan un poquito en YouTube, pero ahora sí que tú buscándole y en el jale, ahí aprendes más. Entonces, mucho más. Únicamente esos dos instrumentos, guitarra y acordeón. Ah, ya, muy bien. ¿En qué tipo de estudio grabas o quién te produce? Ok. Yo grabo en un estudio de un camarada que me recomendó mi compita Albert Duarte. Se llama AP Studio. Es aquí en Acapulco. Cuando gusten, igual me pueden echar un mensajito. La gente que nos conoce, nos pueden echar un mensajito y con gusto le pasamos el contacto de mi amigo Pivot. Ay, que por cierto le mando un saludo a mi neto Pivot. Si tuvieras la oportunidad de grabar o colaborar con un artista o grupo, ¿quién sería ese artista o grupo musical? Híjole. Así que digas, puta, tengo un chorro de ganas de grabar con ellos y a ver si se hace. Fíjate que, híjole, me la pones muy difícil, hermano, muy, muy, muy difícil. Es que hay infinidad de artistas, pero yo creo que si estuviera alguien chingón con el cual yo diga, este cabrón a la gente le cae muy bien y tiene buena música, pues sería, yo creo que el compa Regulo Caro o el compa Gerardo Ortiz, uno de ellos dos.
Que será chingón, la neta. Que le mando saludos si lo ven. Por favor, hay que... A ver si llega este video hasta sus ojos y a ver si se anima ahí a colaborar. Vamos a echarla. ¿Cómo no? Sí. ¿Cuál es tu canción o tema que tú hayas escrito más reciente, así el más pan caliente, pues, que ha salido? Pues mira, son colaboraciones, te digo. Es que yo en sí, yo no escribo como tal todo el corrido. Siempre lo escribo con alguien más. Apenas escribimos con mi hermanito Carlitos, el bajito Carlos, se llama El Ingeniero, que está, por cierto, es el sencillo del nuevo CD que se llama El Ingeniero. Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, El Ingeniero, y se llama El Muchacho del Viento también. Son esos dos, los más recientes, lo tan calientito para todos, a la gente que le gusta los corridos y 100% guerrerenses, esos dos, El Ingeniero y El Muchacho del Viento, lo pueden escuchar. Son los más recientes, hermanito, que tenemos ahora sí que en circulación. Oye, y abusando ya de tu confianza para que escuchen el tema más reciente, ¿nos podrás dar a un palomazo aquí? Claro que sí, como chico, ¿no? Claro que sí. ¿Va? Hay que sufrir para merecer. Puedes ganar, también perder. Se ocupa altura para caer. Y a levantarse hay que aprender. Hay buenos tiempos, malos también. Dejó un humilde y en el señor, desde muy morro le batalló. Se metió al jale, no la pensó. Hacía mandados pa' su patrón y con acciones la confianza se ganó. Salí San Pedro, eres y serás mi casa. Allá en varios estados también me respaldan. Siempre pendiente de mi gente, ya lo saben. Con el amigo siempre firme a lo que mande. Respeto y lealtad son cosas muy importantes. Son pieza clave para avanzar en este jale. Es más o menos. Oye, el ingeniero. Saludos para toda la gente de la Costa Grande, por cierto. Está muy buena, ¿eh? ¿Para qué? Así es, hermanito. Y de una vez, ya que estamos aquí, le voy a presentar el corrido que más tiene reproducciones. Ya me decían el Chencho. Ahí me va con un poquito nomás. Vale. Ahí dispensen. Con mi padre comencé, de niño fui pescador. Trabajamos muy duro para ganarnos unos pesos. Pero hoy todo es al revés, yo me tuve que mover porque ya no me gustó vernos en tanto sufrimiento. Poco a poco en el ambiente fui creciendo, así es como me gané yo la confianza y de los patos mi respeto. Manejo las armas muy bien, me he sabido defender y son varias ocasiones donde me rifé el pellejo. Y de kayaco al arenal siempre me verán pasear con gente puestos firmes cuidando bien el terreno. Todos equipados con escuadra y cuerno, así andamos a la orden de los jefes, puro Acapulco Guerrero. Pero también soy alegre y me gusta la fiesta con vino y cervezas. Apostar en los casinos, autos deportivos para las carreras. Y aunque me vean chaparrito, soy hombre completo y amigo derecho. Nunca ando de presumido, más bien soy sencillo y lo afirmo con hechos. Y por ahí suena una banda, y también soy un norteño. No mencionaré mi nombre, todos me decían el Chencho. Ay, qué los demás son, me decían el Chencho. Pues está muy buena, ¿eh? Como que también está buena, rápido, está buena. Sí, sí. Ambienta mucho, sí, por eso sí. Es que la quise tocar también, compa. Muy bien. Pues mira, pues algo que quieras anexar ahí, un nuevo evento que tengas que quieras que asista la gente. No, pues simplemente nada más con que estén pendientes la raza cuando termine ahora sí que la pandemia. Recuerden que pues aquí vamos a estar a la orden siempre, el grupo Los Guepardos. Vamos a estar presentes y más firmes que nunca. Y esperen ahora sí que en los próximos videos. Tenemos planeado hacer videos en vivo, videos musicales en vivo, como están saliendo ahora sí que de moda. Y pues vamos a darle poco a poco. Está pegando, pues. Está pegando ahorita, bendito Dios. Y pues bueno, todo es inversión, hermano. Hay que darle y para que la gente, tener el gusto de la gente, más que nada. Dinos tus redes, cómo te podemos encontrar en todas tus plataformas, Instagram, todas. YouTube, Facebook, para que sepan. Perfecto. En Instagram nos pueden encontrar como Guepardos_de Miguel Godoy. Guepardos de Miguel Godoy. En
Facebook, en Twitter, estamos como Godoy-Gepardos. En WhatsApp nos pueden contactar por el número 7444-636705. Ahí nos pueden encontrar. Y en todas las plataformas digitales de compra y descarga, Gepardos de Miguel Godoy, ahí nos pueden escuchar, descargar nuestra música o nos pueden, ahora sí que comprar el álbum. Ahí estamos. Muy bien, gracias por pues, estar hermanito, aquí y darme la oportunidad, pues ahora sí, de que compartir un poquito de quién eras, cómo es tu grupo y a qué nos dedicamos totalmente. No, gracias, hermano, al contrario, por la invitación, y pues siempre va a ser un gusto saludarte, hermano. Ahí estamos. Saludos para toda la gente. Saludones. Pues amigos, esto ha sido la entrevista con Miguel Godoy. Espero que les haya gustado mucho. Muy tranquilo se le mira aquel muchacho. No saben qué le pasa por la mente. Puede estar pensando en un negocio grande, o tal vez está pensando cómo ayudar a su gente. La humildad es la que hace a la gente grande, y eso lo tiene presente este muchacho, pues ha vuelto una pieza muy importante en el negocio donde solo hay gente de alto mando. Y aunque ahorita el plebe ya tiene de todo, no se olvida de su gente ni de amigos. El que no arriesga no gana, dice un dicho conocido, para llegar donde está. Es muy duro este camino. Bien. Chingón, hermanito.